acá nos hemos encontrado en este círculo para intencionar una invitación a la formación del nuevo año, el año que viene, a la formación en el enfoque gestáltico. Hace 6 años que venimos trabajando, venimos desplegando esta formación y queremos compartir la intención, las ganas y el propósito de esta formación. Acá en este círculo estamos un poquito de cada uno de los que hacemos el Centro Gestáltico del Paraná. En este lugar donde empezamos a trabajar desde el año pasado, que es el Centro de Barrio. Bueno, la formación en el enfoque gestáltico consta de 3 años de duración. Y son 3 años porque es un proceso de crecimiento. En el primer año estamos enfocados en el trabajo personal, en el autodescubrimiento. El segundo año trabajamos el empoderamiento de eso que descubrimos en el primer año. Y el tercer año es el momento del dar, es el momento del compartir los recursos que encontré en el primer año, que me empoderé en el segundo. Entonces llega el momento del tercero, que es cuando lo llevo a la comunidad. La formación está dirigida a todas las personas que estén inquietas, interesadas en hacer un proceso de autodescubrimiento y de trabajo para dar luz a sus dones y a sus recursos. Ya sea en las carreras, pueden estar en los últimos años de las carreras, de cualquier carrera, cuarto, quinto año, aquellos que ya tengan una profesión y aquellos que tengan un oficio, que estén con una tarea en la comunidad. Actualmente estoy casi finalizando mi primer año de formación y bueno, creo que con lo que me encontré fue con una herramienta para poder descubrir aspectos personales míos y no solamente concentrarme en lo que yo consideraba que tenía que trabajar, sino que me permitió explorar otros nuevos. Me encontré conmigo misma. Me encontré con mis emociones, que no solamente soy una mente, que todo pasa por mi cabeza, sino que pasa por mi cuerpo, por mis emociones. Y no lo sabía hasta que llegué acá y descubrí que soy un ser integral, ¿no? Con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi cabeza. Y poder integrar todo eso me hace mucho más fuerte, mucho más fuerte espiritualmente. Yo los invito realmente a encontrarse con ustedes mismos desde las emociones, desde el niño interior, porque también encontré a mi niño interior, desde el juego, desde el movimiento corporal, desde la integridad. Y lo que me motivó a llegar acá es saber que puedo contar mi historia de una manera amorosa. Decidí inscribirme para permitirme el espacio en el cual me iba a encontrar conmigo, con otra gente, con una forma nueva. La dinámica de trabajo en la formación es un encuentro de viernes y sábado por mes y cada 3 meses tenemos una convivencia que, bueno, en realidad más que cada 3 meses seguimos el cambio de estación y trabajamos con la energía de esa estación. Particularmente es la parte que más me gustó de la formación, porque fue resignificar desde un viaje, desde cocinar con amigos, desde irme 2 días de casa, desde la emoción de volverme nene para jugar. Soy psicóloga y vine a buscar un posgrado, una especialización para formarme teóricamente, tomar otra herramienta de trabajo. Y mi mayor aprendizaje fue que para trabajar con la salud de otras personas, primero tenía que atravesar yo mi propia sanación y mi propio conocimiento. La formación como posgrado pasó a un segundo plano, si bien hoy en día me sostiene como terapeuta y me acompaña, ya forma parte de mi estilo de vida. Y actualmente me siento formando parte de este centro gestáltico como, bueno, una de las tantas que somos, de los tantos que somos, que estamos en este movimiento. Hoy, siendo parte del centro, para mí la formación es otra instancia de crecimiento.
en donde puedo empezar yo a dar un poquito de lo que me brindaron las maestras y este enfoque, el espejo, el estar en contacto con el otro, permite el crecimiento personal. Bienvenidos a todos aquellos que quieran sumarse a esto, que es maravilloso. Las esperamos.